Señor Francisco, ¿cómo está usted, primero que nada? Muy bien, muchas gracias, Luis. Gracias por la entrevista. Qué bueno que nos da el tiempo. Algo que me gustaría platicar de lleno, ¿verdad? Es, ¿qué tal el viaje, para empezar? ¿Qué tal el viaje? Que nunca me parece habían estado por acá en Manitowoc. No, no habíamos venido aquí, es la primera vez, gracias precisamente a las gestiones que hizo el señor Antonio Mozo, que nos acompaña aquí. Él ha sido un magnífico elemento para organizar pues a las autoridades del plantel, a las autoridades locales, que nos han dado una bienvenida espléndida, muy cordial. Tanto el presidente del colegio como el alcalde, como todas las representantes de la escuela, nos han tratado estupendamente, tienen unas estupendas instalaciones. Y el consulado está trabajando de manera muy fluida en este momento. Sí. Platíquenos, yo tengo entendido que ahora tienen un poco diferente el sistema. Antes era, llegas y a ver cómo agarras ficha y todo, ahora sí, ya es por cita. Platíquenos un poquito más acerca de eso. Hemos tratado de cambiar el sistema en beneficio de la comunidad. Antes se realizaba el sistema abierto totalmente, el primero que llegaba era el primero que alcanzaba una ficha, de las fichas limitadas que damos, porque no podemos darle ficha a todo el mundo, no nos alcanzaría ni el tiempo ni tenemos los recursos. Entonces, ¿qué ocasionaba esto? Pues que la gente, y hasta la fecha, digo, en algunos momentos, en algunos lugares se sigue haciendo de manera abierta, pero ¿qué es lo que pasa? La gente llega desde el día anterior y pasa toda la noche, ¿verdad?, haciendo turno. A veces se quedan unos en el coche y va alguien a hacer la cola y luego se turnan, se alternan. Pero de cualquier manera, pues es muy incómodo, ¿no? Y a la hora que ya se abre el consulado, pues ya la gente está fatigada de estar toda la noche esperando. Y entonces, pues, se reparten un número limitado de fichas, que muchas veces no alcanzan para todos los que estuvieron ahí. Entonces, los que llegaron, vamos a decir, a las 4 o 5 de la mañana, ya no alcanzan ficha. Sí, es nada más. Se sienten muy decepcionados y muy frustrados. Claro, ahora, lo importante del consulado móvil es que nosotros salimos a dar el servicio a las comunidades, llevamos el servicio a las comunidades más lejanas, más vulnerables, las que más lo necesitan. Esa es la idea, ¿no? De que la gente no tenga que ir hasta Chicago, perder el día de trabajo, perderse en el transporte por ahí, en fin. Entonces, la idea es acercarle los servicios a la comunidad móvil. ¿Cuáles son los trámites que tienen? Básicamente dos: expedición de matrículas y expedición de pasaportes. Pero si viene alguien con una pregunta sobre cuestión de registro civil o de poderes, yo con mucho gusto oriento a la persona para que sepa qué es lo que tiene que hacer, o si tiene que ir al consulado general a hacer su trámite. Pero aquí básicamente lo que hacemos es pasaportes y matrículas. O sea, aprovecho cada vez que puedo estar con los medios. Es que una de las cosas que necesitamos más es difundir entre la comunidad cuáles son los problemas que enfrentarían al venir al consulado móvil, ¿no? Porque también no nada más es de que vengan y ya se solucionó el asunto, ¿no? Necesitan traer los papeles adecuados. Entonces, por ejemplo, hay un problema que tenemos de manera muy repetida, que es la presentación de actas extemporáneas. Sí, el acta extemporánea en México es aquella que se emite cuando los padres llevan a registrar a sus hijos después de los 6 meses. Cuando sucede esto, la gente, además del acta de nacimiento certificada, tiene que presentar un documento complementario. Y eso es lo que mucha gente no sabe. Los documentos complementarios que son aceptados para superar esta extemporaneidad es que la persona también presente un acta de nacimiento de su papá o de su mamá, ¿sí? Siempre y cuando hayan sido registrados en tiempo. También puede ser un acta de nacimiento de su hermano, de algún hermano o hermana mayor, que haya sido registrada en tiempo. Si no tiene ninguno de estos documentos, pueden presentar el acta de matrimonio de los padres, siempre y cuando se hayan casado antes del nacimiento de la persona. ¿Sí? Es otra alternativa. No quiere decir que todas, sino una de estas, ¿no? Si la persona tampoco tiene esa oportunidad porque sus papás no se casaron, porque las actas de nacimiento que tiene tampoco son, también son extemporáneas, también puede presentar la fe de bautismo notarizada en México. ¿Sí? No nada más la fe de bautismo, sino tiene que estar notarizada en México.
procuren tener sus documentos a la mano, ¿no? Y documentos en buen estado, guárdenlos bien, quieran a sus documentos. El acta de nacimiento es un documento esencial de cada persona, ¿no? Entonces debería estar en un enmicado, y no enmicado pegado, porque luego mucha gente nos los trae enmicados, no queremos eso, sino que los traigan bien protegidos, ¿no? Conservados, como debe ser. Okay. Antonio, aprovechando que estás por aquí, platícanos, ¿cómo fue que viniste, cómo fue que te pusiste en contacto con el consulado? ¿Cómo fue, de dónde surgió la idea? Bueno, trabajo para la parroquia San Tomás el Apóstol aquí en Manitowoc. Hay muchos hispanos que, como trabajan en ranchos, se les dificulta ir hasta Chicago. Entonces, me puse a buscar en la página del consulado mexicano en Chicago, y hay un lugar donde dice quiénes somos, y viene de todas los emails. Entonces hice un email general y les mandé emails a todos, y recibí al otro día un montón de emails que me comunicara con la persona que está a cargo del consulado móvil, o doctor que está a cargo. Fijamos una fecha, me dieron los requisitos, cuáles son los requerimientos. Hay que cubrir ciertos requerimientos como instalaciones, servicio de internet, estacionamiento y otros requisitos más. Los cumplimos, buscamos el lugar y buscamos fecha. Y después de la fecha empezamos ya a publicar qué día vendrían a dar los documentos. Después el proceso de buscar voluntarios, el proceso de buscar organizaciones que apoyaran, ya bien sea económicamente o con alimentos. Y es un proceso largo, pero que siempre estás guiado por ellos. Estar al pendiente es lo más importante, que no estás solo, sino que siempre estuvimos respaldados por el consulado mexicano en todas las etapas del proceso. Y ese es el momento final, y estamos viendo excelentes resultados. Sabemos que pronto van a estar en Milwaukee, en Green Bay. Vamos a tener esta semana o estos días una visita en Sheboygan. Y pues creo que esto se está haciendo realmente una red comunitaria extraordinaria, y a favor de todos los mexicanos, y obviamente a favor de las comunidades, no solamente mexicanos, pero las comunidades americanas.